Lunes 26 de septiembre del 2022, soy Jairon Córdoba y es un gusto acompañarles en la edición central de JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros titulares. El Jurado Nacional de Elecciones realizó con éxito debate electoral municipal de Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales llevó a cabo la segunda capacitación a miembros de mesa para este 2 de octubre. Y el RENIEC informa que este domingo 2 de octubre se podrá votar con el DNI vencido. Y el Jurado Nacional de Elecciones realizó con éxito el debate electoral entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. Los 8 candidatos tuvieron la oportunidad de brindar sus propuestas a la ciudadanía a menos de una semana del 2 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones realizó con éxito el debate electoral municipal entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, el último encuentro entre aspirantes al sillón municipal antes de este 2 de octubre, día en que los ciudadanos decidirán su voto. Al lugar, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegaron los 8 candidatos invitados a debatir. El JNE, como organizador con apoyo de la Policía Nacional, realizó un despliegue de seguridad desde el ingreso de los candidatos. Los mismos, previo al debate, brindaron declaraciones a distintos medios de comunicación sobre sus expectativas del posterior encuentro. Los periodistas, quienes tuvieron un lugar en la Casa de Estudios para transmitir los detalles del evento, con boxes habilitados que albergó a más de 40 periodistas a la expectativa de la llegada de los candidatos. Bueno, tenemos las expectativas que tiene toda la ciudadanía de Lima, ¿no? Nosotros creemos que Lima está esperando, ¿no?, que los candidatos el día de hoy den propuestas claras, certeras, sobre qué es lo que piensan hacer con la ciudad, cómo piensan administrar de buena forma la ciudad. Y bueno, estamos preparados para enfrentar a cualquier candidato, no hay ninguna preferencia por ninguno. Trabajar por Lima es solucionar la seguridad. En segundo lugar, el transporte. Y el tercero, la chamba, porque Lima ha perdido mucho de su economía. Cuando generemos empleo, cuando llenemos la olla a un precio económico, Lima resurgirá. La expectativa de hoy, primero, que es una fiesta democrática, esperemos que sean los ciudadanos que ganen hoy, ¿no? Y que todos los candidatos se comporten a la altura de lo que es un cargo como, tan importante como el alcalde de Lima Metropolitano, y que pueda analizar en sus hogares, con la tranquilidad de su familia, analizar las distintas propuestas. Vamos a priorizar esos ejes, ¿no? Y transporte urbano, delincuencia cero también. O sea, 10.000 motos no es tanto dinero, son 20 millones de dólares al año, que son parte, digamos, del gasto corriente. O sea, lo que he hecho es un plan, digamos, estructurado como si fuera para mí, como si fuera para una empresa mía. Un gran momento para que los ciudadanos puedan escuchar a todos los candidatos con soluciones reales, que no se prometa lo que no se va a cumplir. Y por supuesto que no nos insultemos entre los candidatos, ¿no? Como ha sucedido anteriormente entre los candidatos que supuestamente lideran las encuestas. De la misma forma, en el auditorio estuvieron presentes autoridades de los organismos electorales y especialistas, quienes pudieron escuchar las propuestas de los 8 aspirantes. Bueno, este es el último debate entre los candidatos y obviamente es un momento importante porque es en esta última semana en la que los ciudadanos y ciudadanas deciden su voto. Más del 50% de los electores todavía tiene su voto por definir, así que el debate sin duda va a ser muy importante para ello y esperamos que se defina sobre la base de propuestas e ideas. Los 4 bloques establecidos para el desarrollo del evento se realizaron en beneficio de los ciudadanos para que sepan qué proponen sus candidatos de manera clara. Teniendo en cuenta aún el contexto de la pandemia, se mantuvieron los protocolos establecidos como el uso de la mascarilla y el distanciamiento entre invitados del debate. Sin duda, el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y con un gran despliegue se presentó como una oportunidad que sería definitiva para que el elector defina su preferencia de voto para este 2 de octubre.
Y también en el marco del debate electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó el respeto de los compromisos firmados en el Pacto Ético Electoral. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, indicó en el contexto del debate municipal para Lima Metropolitana que es fundamental el respeto entre los postulantes que participarán en las elecciones regionales y municipales 2022. No solamente los que han firmado el pacto, sino también los que no lo han firmado, porque es una regla de convivencia social el ser respetuoso con los rivales y con todos, ¿no? Y además de eso, el ser tolerante con las ideas. Asimismo, resaltó la importancia de exponer ideas ante la ciudadanía para que ésta pueda elegir el próximo burgomaestre con total libertad, habiéndose informado de las propuestas de los mismos. Por ello, destacó la realización del debate electoral promovido por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que se trata aquí es de debatir los conceptos, los planes de gobierno y que cada candidato exhiba las bondades de su posición para que el electorado pueda escoger adecuadamente. En esta línea, Salas Arenas exhortó a la ciudadanía a votar con conciencia el próximo 2 de octubre. Tienen que analizar los planes de gobierno, las posibilidades de ejecución de los planes de gobierno y de las ofertas electorales que estos contienen. Tienen que fijarse en las capacidades de los candidatos para ejecutar esos planes de gobierno y las ofertas electorales que exhiben, ¿no? Y estoy seguro que esta será una elección como corresponde, razonada, pensada por los electores. Para estas elecciones, más de 24 millones de ciudadanos han sido llamados a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades subnacionales para el periodo 2023-2026. Y en este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones realizó una cobertura especial por el debate electoral realizado ayer, con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos las propuestas de los 8 aspirantes al sillón municipal de Lima Metropolitana. ¿Dónde los ciudadanos podrán conocer las propuestas de sus candidatos? Como parte de la misión de mantener informada a la ciudadanía, a los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el canal del JN afianza su compromiso y emitió en vivo el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde participaron 8 aspirantes al sillón municipal. En esta ocasión, los debates se dividieron en 4 segmentos: preguntas consultadas a la ciudadanía sobre temas institucionales, socioeconómicos y ambientales. Luego, en el segundo bloque, los postulantes debatieron sus propuestas, ello por medio de diferentes preguntas. En el tercer bloque, los candidatos contaron con 45 segundos para contestar 2 interrogantes de organizaciones civiles. Finalmente, cada candidato contó con 1 minuto y medio de discurso para dirigirse a la teleaudiencia. Este evento electoral se realizó el 25 de septiembre a las 8 de la noche, con una cobertura especial, en la cual el canal del JNTV estuvo ubicado en distintos puntos estratégicos, con equipos de última generación, con el fin de transmitir el debate en alta definición. Momento de una entrevista. Hoy conversamos con Mario Riorda, él es especialista en comunicación política y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está, señor Riorda? ¿Qué tal? Un placer. Señor Riorda, en el contexto de los procesos electorales, algo que preocupa mucho es la desinformación aquí en nuestro país. Lamentablemente, desde hace ya varios procesos atrás, es algo que viene afectando. ¿Cuáles son los primeros agentes, los principales agentes de desinformación? ¿De dónde proviene esta en el contexto de los procesos? Decir que todos los agentes de la política son parte de la desinformación sería exagerado, pero en general son casi todos los agentes o aquellos que tienen protagonismo en el mundo político. Sin embargo, hay una creencia, ¿por qué no un prejuicio y también en parte realidad, de que generalmente las fake news solamente las generan
sectores de la industria de la comunicación política, más bien de modo oculto, sea legal o ilegal, mayormente ilegal, con un financiamiento poco claro. Y en verdad esto sucede, y esto es así, y la escala de ese tipo de comunicación política es muy grande e intensa. Sin embargo, tan importante como eso es la propia actividad que la política, en términos de sus principales actores, o que el periodismo, también en términos del sistema de medios, en términos de sus principales actores, juegan. ¿Por qué? Porque muchas veces la política miente, hay veces que deliberadamente, hay veces por ignorancia, hay veces casi diría como un acto cotidiano. Y cuando digo con un acto cotidiano, por ejemplo, cuando el New York Times, el medio norteamericano, analizaba los tweets de Donald Trump, ha podido demostrar, ¿sí?, a lo largo de estudios muy sistematizados a lo largo del tiempo, que efectivamente la mayoría de sus tweets eran mentiras, o por lo menos eran difícilmente verificables. Y uno dice, bueno, pero es Norteamérica, Trump es un caso excepcional. Cuando se estudiaron gran parte de los argumentos que sostienen las mañaneras, que son las conferencias de prensa matinales del presidente López Obrador en México, pasó exactamente lo mismo. Yo hice un estudio junto con la organización Chequeado, que es la organización de fact-checking que tiene Argentina, la más importante. A lo largo de 7 años analizamos 1.119 discursos de todos los políticos, y solamente discursos verificables, es decir, no todos los discursos, ¿sí? Uh-huh. Si yo digo amo mucho a la patria, bueno, sería inverificable, ¿sí? Entonces, son todos aquellos discursos que tienen datos. El resultado es alarmante. En 7 años de todos los actores políticos, el 50% de los discursos no tienen ningún tipo de sustento verificable, es decir, son mentiras. Uh-huh. El 25% son verdad medias. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aumenté el dinero en educación, pero si le descuento la inflación, seguramente es menos. Solamente 1 de cada 4 discursos es verdadero. Entonces, existe una creación y una expansión de los procesos de desinformación a escala industrial. Efectivamente, sí existen, pero también existe aquí, todos los días frente a las cámaras, todos los días en los medios de comunicación, un discurso de los principales actores políticos, que sean de la política partidaria o que sean también de la comunicación política representando a los medios de comunicación, que mienten deliberadamente, que mienten descaradamente y que desinforman. Uh-huh. Ahora ya sabemos quiénes son los emisores de desinformación, pero respecto a los receptores, ¿quiénes o qué sectores de la población son los más propensos a caer en esta desinformación? En general, todo, uh-huh. Solo que hay sectores que tienen generalmente algún tipo de propensión mayor o exagerada, particularmente a compartir noticias. Cuando digo todos es que aproximadamente en distintos estudios varían de 58 a 64%, que es la gente que potencialmente se siente afectada o potencialmente víctima de procesos de desinformación. Pero, aún así, la mayoría de estos sectores, cuando reciben algún tipo de información, aún creyendo que sea falsa, pero sí confirma el punto de vista previo, igual lo comparten, uh-huh. ¿Sí? ¿Quiénes son los que comparten más? Para ser muy concreto en la respuesta a tu pregunta, mayormente los adultos mayores y mayormente los sectores conservadores. Hay una especie de transversalidad internacional en los estudios donde estos dos sectores tienen mucho más chance de compartir noticias falsas. Uh-huh. Ahora, respecto a quienes están preocupados en la desinformación, usted en su ponencia en el evento organizado por PNUD mencionaba que en Latinoamérica estamos muy preocupados por esta desinformación, pero ¿por qué estamos más preocupados? Porque en otras partes del mundo también lo están y también existe desinformación. Aquí en Latinoamérica la desinformación tiene niveles superiores a los de otros países, continentes. La desinformación sería muy difícil de verificar o de chequear que tenga niveles superiores. Lo que hay en todo caso es mayor miedo a que la desinformación sea parte cotidiana, ¿sí? Tiene que ver con la inestabilidad política, tiene que ver con la menor creencia a los sistemas de medios y particularmente con el nivel menor de importancia que uno tiene respecto de las noticias. Ha salido un estudio que involucra a 46 países, muchos de ellos de América Latina, hace muy poquito en el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, donde es contundente en el número. Exactamente la mitad de la población de estos 46 países prácticamente ya descrean o no les interesan las noticias. Es decir, es interesante porque significa que de alguna manera la mitad de la población está fuera de un proceso racional de toma de decisiones, que no consumen cotidianamente noticias, que descreen de las noticias, pero igual votan, ¿no? Entonces, los procesos de información son azarosos, asistemáticos, generalmente no necesariamente dependiente de sistemas de medios convencionales, sino más bien de medios alternativos. Uh-huh. Entonces,
los procesos de desinformación, evidentemente, en este caldo de cultivo se tienen mucha más chance para expandirse. Claro, y hay que trabajar en luchar contra la desinformación, y esa es una tarea que nos compete a todos. En esa línea, desde diversas instituciones electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Perú, y OMPE, han sacado iniciativas de verificación. ¿Cómo observa usted estas iniciativas? Yo diría que estas iniciativas de verificación son en parte de verificación y en parte posicionamientos políticos totalmente necesarios, ¿sí? Que no compiten contra las agencias de verificación, porque de hecho tanto el jurado como la OMP en sí mismo serían instituciones verificables, digo, por necesidades externas, pero tiene una función básicamente de pararse, de evidenciar, de visibilizar procesos deliberadamente dañinos para la democracia y particularmente para la legitimidad de estos organismos, pero que en el contexto peruano, cuando prácticamente no hay partidos políticos sólidos que defiendan ni a la democracia, ni mucho menos a instituciones, dañar a esas instituciones es, yo diría, el último reducto para seguir complicando un poquito más la legitimidad del sistema democrático actual. Qué bueno que usted te toca esto de dañar a las instituciones, porque en los últimos procesos electorales también hemos visto que se han generado ataques contra los organismos electorales en nuestro país. Esto parece ya una tendencia mundial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una tendencia internacional desde todo punto de vista que se da en muchísimas circunstancias. Hemos visto, de alguna manera, denuncias de fraude no sustentado en datos por el propio Donald Trump siendo presidente. Cuando él criticaba a los organismos que dependen del gobierno, ha pasado con Bolsonaro, pasó con Mauricio Macri. La denuncia de fraude estuvieron a la orden del día en general en los últimos procesos electorales en América Latina. Sin embargo, creo que el récord o la particularidad más espectacular de la política peruana es que esta especie de fraude que le llamo fraude preventivo, que es un fraude por las dudas, ¿no? ¿Por las dudas qué? Por las dudas pierda. Ha tenido una particularidad. En la primera vuelta, las denuncias de fraude las hacía a la izquierda, por las dudas. Como a la izquierda le fue bien en la primera vuelta, en la segunda vuelta las hacía a la derecha. Es decir, todo el mundo proclamaba fraude y por eso también la sensación de fraude lamentablemente se ha instalado. Ahora, es interesante en esta idea de fraude preventivo, porque uno podría creer que son malos perdedores. No hay que equivocarse, no son malos perdedores, son malos demócratas, en todo caso, no democráticos, quienes propalan la idea del fraude. Pareciera que los organismos también se encuentran al centro, ¿no? No hay quien los defienda porque de un lado vienen los ataques y del otro también. Esto es propio de sistemas como el peruano, en donde los organismos electorales son totalmente independientes. Se supone que la independencia, se supone que la transparencia, se supone que la integridad debiera ser garantizado en todos los procesos electorales y mayormente es así. La particularidad es que en muchos países los sistemas electorales forman parte de los gobiernos. El equivalente al Jurado Nacional de Elecciones es lo más común que esté separado, que tiene que ver con las justicias electorales. Pero, por ejemplo, el equivalente a la OMP o al RENIEC muchas veces está dentro de los ministerios de los gobiernos. En Argentina el Ministerio Interior es quien realiza la logística del proceso electoral, lo que hace la OMP, y quien realiza la logística del empadronamiento, lo que hace RENIEC. Entonces, esto no le quita transparencia, pero en parte, si critican a los organismos electorales, en general, el sistema partidario afín a los oficialismos podría defender, podría pujar en contra de amenazas frente a esas instituciones. Aquí nadie, ¿sí? Claro. Estos organismos, por un lado, son sumamente interesantes por su independencia, pero sumamente frágiles, porque ni por izquierda ni por derecha nadie los defiende, ¿no? Entonces, por eso digo que el último y gran reducto de la calidad, solidez y la existencia democrática aquí en Perú pareciera ser que son estas instituciones. Estamos a puertas de las elecciones subnacionales en nuestro país y no queremos dejar pasar esta oportunidad para preguntarle sobre cómo ha observado la campaña política peruana. En realidad es una cosa bien rara y no por ello exenta de legitimidad, pero lo primero y más llamativo es que en general pareciera ser que de todas las campañas electorales hay una sola campaña, que es la de Lima, ¿no? Y el resto prácticamente desaparece o está totalmente invisibilizada, donde incluso pareciera ser que muchas veces en términos de conflictos es donde está la gran parte de la conflictividad. Primer punto. Y el segundo punto es la rareza que van a disputar en Lima una especie de repechaje de quienes perdieron la elección presidencial. No deja de ser otra rareza. Podría agregarle una tercera característica que es sumamente interesante, ¿no? Y es la grandilocuencia o la espectacularidad, ¿por qué no también las posturas altamente bizarras que tienen muchas campañas? Esto tiene algún nivel de explicación de la comunicación política, que es la ausencia de sistemas partidos y la multiplicidad de candidaturas,
¿sí? Y además la multiplicidad de candidaturas con chances. Uh-huh. Es decir, cuando las elecciones son sumamente competitivas, muchas veces las candidaturas y los equipos que gestionan las candidaturas apelan a altos niveles de visibilidad, de espectacularidad para llamar la atención. Muchas veces, yo diría, van generando posturas totalmente estigmatizantes. Además, pareciera ser que Perú tiene como una especie de tradición de un bailecito que en términos de espectacularidad fue exitoso, y lo digo con ironía, y no tanto, ¿no? Que fue el famoso baile del chino en su momento. Cada uno pareciera ser que quiere replicar a lo largo del tiempo una especie de baile del chino nuevo, ¿no? Para llamar la atención, uh-huh. y van generando prácticas que estigmatizan a muchos de los actores políticos, particularmente para quienes pierden. Para finalizar, ¿el votante peruano es racional o emocional? No, yo diría, no hablaría específicamente del votante peruano, a quien desconozco en estudios profundos. En general, a nivel internacional, se da por sentado que todo votante tiene un componente racional y emotivo, pero cuando hay puja o tensión entre estos dos aspectos, la emotividad prima. No obstante ello, hay siempre valores ideológicos, por un lado, que se expresan sentimentalmente, se expresan como elementos de polarización afectiva, ¿sí?, que van incidiendo, y además una cantidad de sesgos cognitivos que compiten contra la racionalidad. Bien, señor Riorda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Agradecidos. Ha sido un gusto conversar con usted. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Preste mucha atención porque desde hoy está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. Atención con esta y otras restricciones electorales previstas de cara al 2 de octubre, día de la elección. En el marco de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones informa que desde las 0 horas de hoy, 26 de octubre, está prohibida la difusión y publicación de encuestas en medios de comunicación. El ente electoral también precisa que dos días antes del 2 de octubre quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones políticas. Asimismo, 24 horas antes del día del sufragio, queda suspendida toda clase de propaganda política electoral. Es fundamental señalar que estas restricciones electorales están previstas en la legislación con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los comicios. Cabe precisar que desde las 8 de la mañana del sábado 1 de octubre se aplica la conocida ley seca, por lo que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Asimismo, entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde del 2 de octubre, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa electoral prevista para el proceso democrático en marcha. Y el RENIEC informa que este domingo 2 de octubre podrán votar con su DNI vencido, ello debido a la prórroga realizada exclusivamente para garantizar la participación de los ciudadanos y el derecho a su voto. Este domingo 2 de octubre, los ciudadanos que cuenten con un DNI vencido podrán votar sin ningún problema, así lo afirmó el RENIEC en una reciente prolongación de la vigencia de los documentos caducos. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, afirmó que esta medida se realiza exclusivamente para que sean utilizados los DNI en las elecciones regionales y municipales. Por otra parte, el RENIEC señala también que el día de los comicios podrá utilizarse como medio de identificación el DNI de color amarillo, correspondiente a los menores de edad,
si su portador ya es mayor de edad, pero no ha cumplido con cambiar dicho DNI amarillo por el azul o electrónico que el RENIEC entrega a partir de los 17 años. Cabe mencionar que si bien el padrón electoral se cerró el 2 de octubre del 2021, este contempló a los ciudadanos que cumplían 18 años hasta el día de las votaciones, es decir, el 2 de octubre. Asimismo, la titular de la institución recordó que a fin de facilitar a los ciudadanos el recojo de su DNI, el RENIEC ha dispuesto los horarios de atención extendidos para este domingo 2 de octubre de 7:45 de la mañana a 4:45 de la tarde para los usuarios que realizaron trámites de manera presencial o virtual. Esta ampliación entonces se realiza con el fin de no limitar la participación de los ciudadanos en la jornada electoral del domingo 2 de octubre y voten por sus autoridades locales. Ayer la OMPE realizó la segunda capacitación a miembros de mesa en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022 y el Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente fiscalizando la jornada de capacitación. De esta manera, los referidos actores electorales quedan listos, aptos, expeditos para el 2 de octubre. Durante la segunda capacitación a los miembros de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral para las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. La actividad permitió comprobar la funcionalidad del software electoral en cada uno de los centros de cómputo de las 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales. Con la ejecución del simulacro, la OMPE garantiza a todos los actores electorales unas elecciones limpias, eficientes y transparentes, y sobre todo, el total e irrestricto respeto a la voluntad de los electores y electoras expresadas en las urnas. El simulacro oficial inició a las 9 horas de pasado domingo en la sede central de la OMPE con la ejecución del programa de verificación del software electoral y ejecución de la puesta en cero en los servidores del organismo electoral. El simulacro comprendió también la prueba de contingencia de indisponibilidad del fluido eléctrico a fin de asegurar la continuidad del cómputo de resultados. En el acto también estuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Es momento de nuestro bloque internacional. Adelante. Casi 4 millones de cubanos aprobaron mediante un referéndum el nuevo Código de Familias en su país. Se trata de una legislación que permite el matrimonio igualitario entre homosexuales, la adopción entre personas del mismo sexo, así como la maternidad subrogada o la modalidad de vientre de alquiler. Esta decisión histórica, según el Consejo Electoral Nacional de Cuba, llegó a un 67% de ciudadanos que votó por el cambio a favor de las minorías y las políticas inclusivas. Mientras que 1.9 millones de cubanos se opusieron a este paquete de normas, la isla ha dado con el plebiscito un paso fundamental hacia la reivindicación de grupos discriminados como la comunidad LGTBIQ. Giorgia Meloni y su partido de extrema derecha gobernarán Italia tras ganar las elecciones el fin de semana. Meloni se convierte así en la primera mujer en asumir la dirección del país europeo tras ganar en coalición con otros políticos como Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. Al obtener casi el 43% de los votos ciudadanos, el bloque ganador tuvo también la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tras conocer los resultados, Meloni, quien simpatiza con las ideas del dictador Benito Mussolini, sostuvo que su gobierno será un punto de partida y no de llegada. La líder nacionalista también ha mostrado en su campaña propuestas contra la igualdad de género. La muerte de la ciudadana Mahsa Amini a manos de la policía de La Moral ha provocado una serie de continuas protestas en Irán, en la que hasta el momento se han registrado 41 fallecidos y 1.186 detenidos, ello por la represión policial que vienen ejecutando las autoridades en este país frente al rechazo generalizado y los reclamos ciudadanos contra el uso obligatorio del velo en las mujeres y otros códigos de vestimenta islámico en público. Las marchas se han ido extendiendo en varias ciudades de Irán desde el viernes 16 de septiembre. Y llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV.
Si quiere más información puede ingresar a las páginas del Jurado Nacional de Elecciones, así como a sus redes institucionales. Los dejamos con imágenes de Lima. Buenas tardes. We'll be right back.